Amigos de Furia Gris, estamos con el joven José Rivas, que forma parte del equipo de Matamoros en la Liga Regional de Béisbol temporada 22. José, pues un torneo muy difícil este año del 22. Sí, sí, muy. Ha habido muchos equipos muy buenos últimamente, está muy entera esta liga, pero pues les hacemos la lucha para estar compitiendo aún. Así es. ¿Cuánto tiempo tienes en primera fuerza? Apenas mi primer año. ¿Es tu primer año? Mi primer año. Estás, como que dices, estás debutando. Estoy debutando, sí. Pero comenzaste de chiquillo en ligas inferiores, ¿verdad? En ligas infantiles, sí, con Mano Muñoz. ¿Más o menos de qué edad? Como desde los 6 años. Un buen manejador, sí, Mano. Sí, muy, muy, muy bueno. He tenido muy buenos. Mano, Beto Soto también, a los dos, que me han traído desde siempre. Mano, un poquito renegado, pero buen manejador. Uh-huh. Sí, así Mano, es. Muy bueno, sí, como no. La disciplina ante todo con Mano. ¿Este año cómo te has sentido en primera fuerza? Muy bien, muy bien. Siento que he respondido, pero aún nos falta más. Hay que echarle más ganas, seguir entrenando y todo. Es importante, fíjate, el entrenamiento precisamente para eso, para llegar lejos. Sí, sí. Porque aquí se necesita en primera fuerza mucha constancia, sobre todo. Sí, mucha disciplina, seguir entrenando siempre, todos los días. Así es. José, de los equipos a los que han enfrentado, ¿para ti cuál ha sido el más difícil? Santa, muy completo en su bateo y en su picheo, tiene muy buenos. Este año podría ser el año Centauro, aunque el año pasado decíamos lo mismo y vino el ayuntamiento y les ganó. Pues en el béisbol no hay nada escrito, o sea, hay sorpresas ante todo, siempre aquí no está nada escrito hasta que se acabe todo. Así es, fíjate, exactamente, no hay nada escrito. Y también pues el Valle también está difícil. Sí, está muy buen bateo, todo, también todos los equipos están muy completos en esta liga. ¿Cómo no? No fue nada regional. Ayer tuvieron la suerte de ganar. Sí, un juego muy apretado, pero pues se nos dio y qué bueno. Y ahorita también a buscar la otra victoria y hay que seguir buscando. Sí, sí, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que pasan nomás 4 equipos. Sí. Entonces, pues ser parte de esos 4. Sí, 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 y seguir peleando hasta el último también. Correcto, José. ¿Algo que quieras agregar para Furia Gris? Que muchas gracias, que nos sigan apoyando y que a seguir adelante también. Muy bien, José. Gracias. Muchas gracias y suerte. Gracias.